So, what's this history project you're working on? And then maybe later you can show me how to turn into a bat. Your mom's kind of mean. I'm obsessed with her. I swear to God, if that vieja calls me Maria one more time. Mrs. Doyle has Alzheimer's. Oh, no, I'm so sorry. Hey, I'm messing with you. She's just racist. What happened to your face? What happened to your face? I'm sorry. I was hanging out with my friends. It's hard to turn it off. Problem. Your daughter does not want to have a kinsis. Why? We already booked the room, and I found a great band. Okay, it's your brother with an iPod and a playlist, but it's a very good playlist. Okay, lo primero es, el sitcom requiere un ritmo como actores, pero Norman Lear es otra cosa. Sí. Así que, ¿cuán rápido le pudieron entrar al material rico que es el que se trabaja en esta serie? ¿Cuán difícil? ¿Cómo lo trabajaron? Para mí era bien fácil porque es la vida. Es sí. La vida. Una persona no es solo así, tú sabes. Una persona tiene levels y sí. Uno puede, y especialmente la latina. Yeah. Puedo ser 0 to 100 en like 2 seconds. Uh-huh. So, para mí es la vida. So, yo siempre... siempre me gustaba mucho los shows de Norman Lear porque tenía mucho corazón y también hablaron de cosas real mm-hmm. y cosas importantes que están pasando. Yo pienso que, pues, obviamente en los episodios de la segunda mitad sí somos más nuestros personajes por la práctica, pero pienso que nosotros nos volvimos familia y estuvimos en el ritmo desde el primer episodio. Sí. Fue una conexión mágica, la verdad. O sea, Sony y Netflix vinieron a nuestro primer run-through y sí. Fueron... Wow. ¿Cómo hicieron eso? Una familia por wow. 4 años ya. Sí. Pero yo creo eso es porque estuvimos tan excited y orgullosos que es un show sí. Representando mm-hmm. latino como mm-hmm. queremos estar representados. Sí, mm-hmm. Yo sí. Creo que eso fue también. Y lo otro que me gusta mucho del programa precisamente es de que los personajes son humanos complicados con muchos lados, pero sí. También sirven para hablar de diferentes issues, pero no se siente forzada la cosa. Así es que, porque esto es la vida. Uh-huh. Nosotros sí. Hablamos de estas cosas en la vida real. Así que, por ejemplo, porque a mí me encanta el episodio cuando tú torturas a los nenes con el jam de Toni Braxton. Eso es, o sea, de hecho, fui y compré el playlist de Toni Braxton. Sí. Pero qué detallito del personaje, así como que te hizo quererlo más al descubrir cómo se van desarrollando para ambas. Pienso que Elena es muy apasionada y yo me acuerdo tener 15 años y pensar que todo lo que yo pensaba era correcto sí o sí y pues sí, la entiendo mucho y me hace quererla mucho. Y yo creo que Penélope es una mujer increíble y yo no soy madre, pero si fuera madre me gustaría ser como Penélope y por eso sí, creo que es una mujer espectacular. I said the word. Sí, that's a good. Okay, me queda un minuto, así que hay que hablar de los boricuas con los que ustedes trabajan. Okay. Específicamente el señor Marcel, que como dije, yo lo veo desde chiquitito y estoy súper orgulloso sí. De él. Que es algo que a los que nos están viendo en Puerto Rico, que nos sorprendería saber del proceso de Marcel como Marcel actor. Marcel no tiene proceso. Marcel es un talento tan natural. Sí, nunca ha tomado una clase y nada, pero el tiempo cómico sí. De Marcel... Es algo increíble, sí. Solamente para su edad y su poco entrenamiento. Y un nene tan guapo también, bien guapo y bien elegante, un nene bien, muy elegante. Y algo que no sabemos de la señorita, la primeriza esta con que están trabajando, la señorita Moreno. Oh, esa muchacha, Rita. ¿Quién es? No sé, no la conozco. Oh my God, ¿qué vamos a decir de ella? Que ella es una mujer que muy inteligente, extremely funny. Sí. Y old Hollywood. Trae esa esencia de old Hollywood. Y es una like true artist, somebody who never stops learning and never stops wanting to learn. Wow. She's incredible. Pues un placer. Chau. Gracias. Thank you. Salud.